Hola, buenas noches. Bueno, vamos a dar quizás un minutito para que se conecte el resto. Bueno, esperemos que se vaya. Hola Edwin, buenas noches. ¿Cómo andan? Bien, bien, gracias a Dios. Excelente. Bueno, ya son las 8. La verdad es que a mí me gusta aprovechar bastante el tiempo. Bueno, esperemos que se conecten los demás en el transcurso. Vamos a iniciar nosotros, ¿verdad? Pues siempre felicitarlos por la puntualidad, doctora Azucena, Edwin y Carla Flores. Esperemos que los demás se conecten, aunque yo sé que es difícil tener audiencia el día de hoy porque creo que había un evento de una cadena por ahí que a lo mejor por ahí pueden estar entretenidos, ¿verdad? Igual esta clase queda grabada, así que la podrán disfrutar después. Bueno, jóvenes, estimados alumnos, pues esta parte de este curso está dedicado a algo que es bien, pero bien importante al momento o en el momento que nosotros queremos, obviamente, acercarnos más a nuestro público objetivo o a nuestra audiencia. Hay algo que nosotros podemos crear la mejor estrategia del mundo, podemos crear la mejor publicidad del mundo, pero hay algo que está y ha estado desde el inicio de este tema, que son los intercambios desde el comercio, y eso es la conversación. O sea, la conversación ha estado desde el momento que se hacía un trueque. Desde que yo llegaba con una libra de frijoles a donde una persona que tenía una libra de maíz, y ahí hablábamos, nos poníamos de acuerdo y hacíamos el intercambio. Entonces, desde entonces existe la conversación, por lo tanto, es antigua, no es algo nuevo lo que vamos a descubrir, simplemente que a la fecha pues tiene siempre la misma importancia, pero tiene formas diferentes de llevarse a cabo. Entonces, la conversación básicamente es el eje de las ventas, ¿verdad? Si no hay una conversación, díganme, ¿cómo cerramos una venta? Salvo que algo sea demasiado convincente, que sea algo muy viral y que la gente tenga la plena confianza de que va a comprar sin ni siquiera preguntar, ¿verdad? No digo que no exista ese tipo de producto, pues que sí, pero honestamente siempre hay una conversación, por el medio que lo sea. Entonces, tal como indica el tema de la conversación, pues se ha desarrollado ahorita ya para usos del marketing digital y del inbound marketing, pues el marketing conversacional. Sí, también en la conversación podemos tener estrategia, también en las conversaciones podemos sacar el mejor partido, la mejor ventaja con respecto a nuestros competidores y para ganarnos la confianza de la persona. Entonces, obviamente esto se basa en un diálogo, ¿verdad? En un face to face, en un chat, en una llamada por internet, una videollamada, pero siempre tiene que haber un intercambio, ya sea verbal o por texto, que se encuadre dentro de una conversación. Entonces decimos que la conversación es la esencia de las ventas. Podemos verlas desde las más tradicionales hasta las que se concretan en los negocios ya en el mundo convencional, como lo es el marketing offline. Entonces, la conversación ha sido el arma más poderosa que han tenido a su favor los vendedores. O sea, hemos venido de una historia y de una evolución del marketing donde tiempo atrás el que un vendedor fuese convincente. Yo recuerdo que yo en un tiempo pues fui parte de una, digamos, de un experimento social de haberme incluido a un equipo de ventas que vendía libros océanos. Sí, tenía como 16, 17 años yo, ya fui en la colita de eso. Y básicamente las capacitaciones en esas reuniones para esas ventas de libros era tan feroz y tan, que, tan importante el tema de poder llegar y cautivar a las personas a través de la palabra. Entonces yo
tiempo después que estudio ahora esto a profundidad, recuerdo mucho esa experiencia que la persona a cargo de ese grupo de trabajo decía, su argumento tiene que ser convincente, o sea, si la persona no sabe que, para qué le puede servir un libro, tiene que convencerlo, ¿para qué? Si es un libro del cuerpo humano, pues convénzalo, que así se va a dar cuenta dónde le duele. O sea, un ataque feroz, ¿verdad?, para poder convencer a las personas de que compraran ese artículo. Y ese no es el único ejemplo, ese es el ejemplo que yo viví, pero hay muchísimos más donde la persuasión por parte de la palabra, de la conversación de un vendedor hacia un comprador, hacían la diferencia. Entonces, en aquel tiempo, quienes tenían los mejores vendedores, los que tenían más labia, como decimos ahora, era aquel equipo de ventas fuerte, capaz de vender hasta una piedra. Entonces, como les digo, la conversación ha estado ahí, lo único que ha ido mutando, ha ido cambiando, ha ido evolucionando de acuerdo a las necesidades que tengamos actualmente con el mercado. Entonces, la conversación es la herramienta que dirige y orienta todo lo que es una venta, ¿verdad? O sea, si usted quiere vender a un par de calcetines, a través de la conversación tiene que ser lo suficiente convincente para expresar por qué ese par de calcetines puede saciar la necesidad de frío, de cubrir su pie, de protegerlo, de darle un estilo, ¿verdad? De ser únicos, deportivamente hablando, de ayudarle a tener un mejor rendimiento, etcétera, etcétera. Así, por ejemplo, tener un argumento convincente, un speech poderoso cuando esté en una conversación frente a frente con una persona, de convencer de que compre una casa y no otra que ha visto en otra zona, por qué le conviene, qué necesidades está solventando ese producto o servicio, porque usted le garantiza que no va a encontrar otras características o no va a encontrar otro servicio al cliente como el que le puede ofrecer esa empresa. Entonces, como les digo, es la herramienta que dirige todo lo que es una venta. Incluso hay manuales exhaustivos de cómo, a través de la persuasión, a través de una buena conversación, usted puede, como les decía hace un minuto, convencer a alguien incluso de comprar una piedra, ¿sí? No sé si alguno de ustedes ha sido víctima, y lo digo no en una manera de ofender, pero es que a veces uno compra algo porque se lo convencieron y luego tiene el aparato en la casa y ni lo usa. Pero ¿qué nivel de convencimiento llegó a tener esa persona para que usted decidiese llegar a comprar? Entonces, antes era el arma de verdad fundamental a la hora de generar ventas. Ahora no es que haya cambiado, sigue siendo igual de importante. Lo único que ha cambiado es el viaje del comprador. ¿En qué momento es que nosotros vamos a aplicar ese marketing conversacional de manera que sea más efectivo y que optimicemos el tiempo, optimicemos ese contacto con las personas? Es decir, esa conversación tiene que llegar a la última fase del marketing, del inbound marketing. No quiero decir que antes no sea importante y que antes no se haga. Claro que sí, acompaña todo el proceso, pero hay que poner especial énfasis que ya cuando la persona está a punto de decir el sí, llegar y terminar de convencer, llegar y decirle: nosotros somos tu solución, o sea, con nosotros tú vas a estar cubierto, te vamos a dar seguimiento, te vamos a dar servicio extra, etcétera, etcétera. El punto acá es que a través de la conversación ustedes pueden llegar a tomar ventaja de su competidor. Pero eso, como les decía, es importante en la última etapa, pero eso no quiere decir que no va a estar presente en todas las etapas del embudo de conversión. Entonces, actualmente podemos decir que los consumidores esperan respuestas instantáneas. ¿Quién no ha sido, no se ha desesperado por haber escrito a un site o a un perfil de redes sociales de una empresa y de pronto jamás contestaron? Y uno estaba así, como que ya, este me contesta y aquí me gusta, perdón, y aquí lo compro. Yo he sido
yo he sido así, o sea, estamos en un momento en el que, en teoría, yo tengo mi celular en la mano, ¿por qué la otra persona que está al otro lado de la, del logo de la marca, quien está teniendo esas redes sociales, por qué no puede tener la misma atención, ¿sí? O por qué por lo menos no me pueden decir, ahorita no te podemos contestar, en un momento te llamamos, sino que tú envías el mensaje y queda aquel silencio incómodo, ¿no? Que no te contestaron, que pasaron horas, etcétera, etcétera. Entonces, nosotros exigimos como consumidores digitales las respuestas lo antes posible. No estamos en la disposición de esperar a ver si me contesta. ¿Por qué pasa esto? Porque en el momento que yo estoy esperando, aparece otra oportunidad, ¿sí? Y si yo ya estoy totalmente decidida, se te fue. Y luego me ha ocurrido que me contestan horas después, incluso cuando yo ya compré el producto o servicio, a mí cólera me da, ¿verdad? Lo digo honestamente, o sea, ¿para qué me contestan ahorita? Entonces, en ese sentido, pues, nosotros que estamos del lado de la empresa, tenemos que tomar muy en cuenta eso y tratar de ser ágiles al momento de responder. Por lo tanto, también hay otro detalle que es de verdad bien importante, es el perfeccionamiento de las conversaciones. Y algo que les va a dar un plus respecto de su competencia es humanizar el proceso de ventas para atender la demanda. ¿Qué quiere decir esto? Que si bien es cierto, nos podemos auxiliar en respuestas instantáneas, en respuestas programadas, etcétera, etcétera, pero tenemos que estar al pendiente, tenemos que humanizar todo. No sé, ahorita Ada me comenta que se escucha entrecortado. No sé cómo me escuchan los demás. Yo le escucho bien, Lick. Ok, Roxana, Claudia dice que también me escucha bien. ¿Qué tal los demás? Que sean presentes, que se expresen. Sí, sí, se escucha. Sí, gracias. Sí, okay. Se escucha bien. Ok, muchas gracias. Entonces, doctora, quizás es tema de alguna fluctuación ahí de la señal. Si no logra escuchar mejor, le sugiero que se desconecte y se vuelva a conectar, ¿verdad? Para que mejore esa situación. Ok, gracias, Katherine. También reporta que sí escucha bien. Bueno, volviendo al tema de la conversación, les decía yo que una parte importante es perfeccionar las conversaciones y también humanizar la marca. Es decir, vamos a procurar hacerlo lo menos frío posible, ¿sí? Hay una gran diferencia de contestar, gracias por escribirnos, en un momento más te atendemos, a decir, hola, fulanito de tal, en este momento no podemos contestarte, pero no te quepa la menor duda que lo antes posible estaremos dando seguimiento a tu pregunta. Entonces, a mí ya me dejan con una sensación bien, pero bien diferente, que al otro lado hay una persona que me entiende, que sabe que yo necesito respuestas rápidas, que no estoy hablando con una máquina, aunque sí lo esté haciendo, porque a lo mejor es una respuesta programada o automatizada. Entonces, tengo yo que tratar de humanizar eso. O, por ejemplo, si van a la parte de los comentarios y de pronto preguntan, ¿y qué precio tiene tal cosa? $30. Y eso fue todo lo que van a responder. O sea, es como que usted vaya a la tienda y entre y le diga a don Juancito, ¿verdad? El de la tienda, don Juancito, buenos días, ¿qué vale el pan francés? Y que le diga que nunca ha comprado, ¿sí? Que sea pésimo. Entonces, nosotros tenemos que velar por el tono y la forma en que le estamos respondiendo a las personas. Entonces, es muy diferente que a mí solo me digan $30, a que me digan, hola fulanito de tal, gracias por ponerte en contacto con nosotros, pues te comentamos que el precio de este producto es de tanto, pero incluye tal y tal cosa. Entonces, ya la persona sabe lo que le cuesta, lo han tratado de manera amable, de manera humana, y aparte le están dando más información incluso de lo que quizás estaba pidiendo. Son concepciones muy diferentes, es bien diferente la reacción de mi subconsciente a una respuesta seca, a una respuesta cálida, a una respuesta humana, ¿verdad? Y lo que yo siempre aconsejo, no importa que sea la pregunta de verdad, que ustedes sientan que es la pregunta más tonta del mundo, porque resulta que usted está en el día a día de eso, ¿sí? Pero la otra persona no.
La otra persona a lo mejor es la primera vez que va a experimentar eso, es la primera vez que escucha hablar de ese producto o servicio, y lo que está intentando al momento de comunicarse con usted es saciar y esa necesidad de información, es solventar esas dudas que le genera su producto, y siéntase afortunado que acaso le esté escribiendo y le está preguntando, pero ¿cómo se sentiría que de pronto ni siquiera se encuentre ni siquiera un comentario, aunque sea como una pregunta rutinaria, una pregunta que puede catalogar como tonta? Entonces, nosotros tenemos que, en el tema del social media marketing, nosotros tenemos que aprovechar todas, absolutamente todas las oportunidades de contacto con las personas. Como les digo, sea por mensaje, sea por comentario, sea que mencionaron a fulanito de tal, bueno, por lo menos déjele su like, ¿verdad? Que sepa que usted está al pendiente de que ha llegado a visitarle. Entonces, si lo trasladamos al mundo físico, es como que usted tenga una tienda, ¿sí? O un restaurante, y cada persona que pase solo vea y diga, estoy mirando nada más. Ok, tal vez mi objetivo no es que mire, mi objetivo es que compre. Pero ¿qué pasa si yo le salgo con una sonrisa y le digo, no hay problema, puede entrar a mirar desde adentro? ¿Qué pasa si en esa acción que yo le digo, adentro se convence y compra? Y soy amable y le digo lo que usted necesite, aquí estoy para atenderle. Es igual en las redes sociales. Lo que usted necesite, estoy para atenderle. O sea, es bien diferente esa reacción. Yo no sé si a ustedes les ha pasado que hayan tenido algún tipo de experiencia de esa manera. Pero honestamente, a mí me lo ha pasado y cambia la perspectiva totalmente. Y de pronto yo puedo tener dos opciones de compra del mismo producto. Pero en un lado me trataron como calcetín y en el otro me han tratado entre algodones. ¿Cuál creen que voy a escoger? Esa es la respuesta que se tienen que hacer ustedes. Ok, ¿dudas hasta este momento? Bien, perfecto, aparentemente no. Ok, la conversación como tal actualmente está atravesando por un cambio en el paradigma, ¿verdad? Entonces el marketing conversacional ya forma parte de ese cambio que está ocurriendo, donde el objetivo es orientar los servicios al usuario y a sus necesidades, más que centrarse en los productos que intenta vender. Yo recuerdo que en esta clase les he repetido en más de una oportunidad que consumidor que anda preguntando por algo es porque seguramente ya fue a googlearlo, ya sabe sus características, ya sabe que cuánto tiempo le va a durar la batería a un celular y luego se le va a arruinar, o cuáles son los errores de fábrica que trae cualquier electrodoméstico o seguro, cualquier producto o servicio. Y de pronto cuando va y establece contacto con nosotros, no está buscando que nosotros le digamos qué es lo que lleva el producto. Sin embargo, también es nuestra obligación decírselo. Pero lo que está buscando es ese grado de confianza. Es eso que le termine de convencer que usted, que le ha contestado, que lo han ido a visitar a su punto de contacto, en este caso llámese las redes sociales, que usted tiene lo que él necesita, ese último empujoncito para que él se anime a comprar el producto o servicio. Por lo tanto, la conversación debemos perfeccionarla, debemos humanizarla para que él diga, ok, aquí es el lugar, ¿verdad? Que le pregunte a usted, si usted vende computadoras, mire, y si se me arruina la computadora en el primer mes, ¿qué hago? Usted tiene que responderle, no se preocupe, nosotros le cubrimos, es más, le regalamos el primer mantenimiento si usted decide comprar, ¿verdad? Con nosotros, comprar el día de hoy, el día de mañana, etc. Muchas veces lo que a veces ocurre y tratan de amarrarlo a uno es cuando uno solicita una cotización. A uno le dicen, mire, le tenemos un descuento especial, pero esta cotización va a durar nada más tantos días. Eso le está generando a uno el sentido de urgencia. Y le dicen, y va a durar nada más estos días porque pues, usted es uno de los privilegiados, seleccionados, etcétera, etcétera. Entonces uno ya se siente un poco especial, ¿verdad? A veces uno no lo expresa, pero lo siente, lo percibe así. Y de pronto tiene muy en cuenta esa cotización y uno dice, caramba, acá me lo ofrecen a tanto y no me va a durar tanto.
y de pronto voy a otro lado y me dicen 5 o 10 dólares más. Entonces, no, o sea, yo voy y regreso donde me personalizaron la oferta, me trataron bien y me están brindando lo que yo necesito. Y aparte, a lo mejor me ofrecen otros servicios extra, como mantenimiento, como seguimiento, como soporte técnico, que son cosas que yo puedo llegar a valorar como un extra del producto o servicio. Entonces, todo eso nosotros tenemos que saber condensarlo a través de las conversaciones. Les decía, a través de los mensajes, a través de un chat de WhatsApp, a través de los comentarios. Hay una pregunta que a mí siempre me hacen y me dicen, bueno, y en cuanto a los precios, ¿es prudente ponerle el precio? Sí, no, ¿por qué? Para mí sí. Realmente, si usted sabe lo que vale su producto o servicio, no tiene por qué tener miedo de que el resto de competidores lo vean. Porque como le decía y le respondía en una oportunidad a Roxana, usted no tiene que competir por precio, usted tiene que competir por experiencia. Entonces, usted puede estar al mismo nivel de precio de su competidor, ajá, pero usted le ofrece ese soporte técnico, usted le da otros extra que la otra persona no le da, ¿sí? Usted tiene reviews positivas y a lo mejor el otro comercio no lo tiene así. Entonces son cosas que van sumando a que su oferta no se delimite por el precio, sino que tenga que dar a conocer un todo que le da seguridad a las personas, que le hace ver que es mucho mejor su oferta, a pesar que pague lo mismo o un poco más, que el del resto. Entonces, eso es lo que nosotros tenemos que aspirar. Y nunca tener miedo, o sea, si usted quiere poner amortiguadores a $150 y el resto dice, bueno, pero ¿por qué lo está dando tan caro o por qué lo está dando tan barato? Sus razones tendrá. Usted ya habrá hecho su estudio y sabe que eso vale. Entonces, sabe que eso vale y sabe que eso es lo que valora el mercado. Entonces, son dos cosas que ustedes tienen que saber balancear. Obviamente, atrás de eso hay un estudio de costos que le permita hacer eso, ¿verdad? No es así que se me ocurrió y ya, ¿verdad? Ustedes pueden tener una estructura de costos ya y dicen, bueno, yo quiero obtener el 15, el 20 o el 30% de ganancia de acuerdo a lo que ha visto en el mercado, por ejemplo, y si entra en ese rango, pues muy buena idea. O a lo mejor usted dice, bueno, la competencia lo da a $30, yo lo voy a dar a 35. No hay problema, si el estudio de mercado a usted le respalda eso y la gente lo en el estudio de mercado usted comprueba que se lo va a comprar, ¿por qué va a tener miedo de expresar el precio de las cosas? Se supone que ya hizo la tarea e hizo ese estudio respectivamente, ¿verdad? Entonces eso es lo que son cosas que ustedes tienen que velar. Ok, para que tengan una idea un poquito del tema del marketing conversacional, pues tenemos acá esta pequeña gráfica, ¿verdad? Donde podemos decir que la conversación es la herramienta que dirige y orienta todo lo que es venta. Ya lo habíamos tocado en un principio eso. Entonces, actualmente, debido al volumen de datos que se pueden llegar a generar a través de las campañas publicitarias en marketing digital, realmente es bien complicado atender uno a uno a las personas, ¿verdad? Eso también ya lo habíamos hablado en esta clase. Entonces, es ahí cuando se crea, por ejemplo, los chatbots, ¿verdad? Pues el consumidor, como lo decíamos, quiere respuestas instantáneas, quiere respuestas ya y en cualquier canal, ¿verdad? Entonces, lo que se está desarrollando es una economía al instante. Es decir, si hoy me preguntan a través de un mensaje en una de las redes sociales, mire, ¿cuánto vale tal producto? Tanto. Ah, ¿y qué trae? Tal y tal y tal y tal cosa. Ah, ok, ¿le parece? Sí. Bueno, le puedo enviar este link de pago y el día de mañana usted lo recibe a tal hora y me manda la dirección. ¡Pum! Economía al instante. No tengo que esperar 2, 3, 4, 5 días para que esta persona se decida. Habrán otros casos que sí. Pero en artículos donde yo no necesito hacer un gran proceso en la toma de decisión para comprar A o B producto, entonces a eso le llamamos economía al instante, perdón. Además, el automatizar las conversaciones a través de otras plataformas y tratar de volver más eficiente y humana la atención al cliente. Es conocido de todos, creería yo, que es súper molesto esperar por la atención, ¿sí? Nosotros, por ejemplo, podemos ir a alguna agencia de X o Y servicio, una agencia de atención al cliente,
Y la verdad es que es bien molesto llegar y a lo mejor invertir 2 o más horas para que a uno lo atiendan. Entonces, ¿cómo ha cambiado el paradigma del marketing conversacional? Que de pronto yo puedo reportar mi problema a través de las conversaciones realizadas a través de texto, a través de un inbox, a través de WhatsApp. Y esa orden se procesa en ese momento y te dicen, puede agendar cita tal día para ir y verificar la solución de su producto o servicio. ¿Cuánto tiempo nos ha ahorrado eso? ¿Cuánto ha mejorado la experiencia del usuario al hacer eso? ¿Sí? Por lo menos a mí me ha pasado de que de pronto voy al banco y la fila está pero enorme y yo digo, bueno, acá está como medio difícil que pase, a lo mejor voy en mis horas de almuerzo, no voy a pasar. Pero ¿cuánto mejoró el tema cuando me di cuenta, ¿sabe qué? Présteme su DUI, le sacamos una cita y luego solo viene a pasar. O sea, a través de la conversación, en ese caso face to face que tuvimos, yo me di cuenta de un servicio que yo no sabía y que me estaba resolviendo muchísimo, que me estaba dando una mejor experiencia. Entonces, todo surge a través de la conversación, pero ¿qué pasa si esta persona no se acerca a mí y me explica eso? Hubiese seguido yo enojada, hubiese seguido despotricando contra la marca, diciendo que nunca atienden, que es el peor servicio al cliente, etcétera, etcétera. Entonces, a través de la conversación, yo no solamente puedo solventar cosas, sino que ayudarle a las personas a darse cuenta de otros servicios que yo tengo que pueden beneficiarlo, ¿verdad? Entonces, lo más importante a través del marketing conversacional es que nosotros podemos generar confianza y autenticidad a la marca. Esto se puede alcanzar mediante la familiaridad y la disponibilidad. Es de verdad molesto uno estar, como les digo, comunicándose con un servicio de atención al cliente o una página, un perfil, lo que sea, y encontrar respuestas que no te llevan a ningún lado. Porque ese es otro problema. Muchas veces, perdón, nosotros por el día a día no tenemos el cuidado de explorar o experimentar ese flujo de respuestas programadas o de respuestas automatizadas. Entonces nosotros creemos que eso es lo que la gente necesita, ¿sí? A lo mejor uno pone marca 1 para comunicarte con un operador, marca 2 para ir a la tienda en línea, marca 3 para otra cosita. Pero a lo mejor el punto de fricción ahí es que ninguna de esas opciones a mí me satisface. A lo mejor yo ya compré y quiero hacer una devolución. Entonces, es cierto que tal vez nosotros no creemos que nuestro producto o servicio en algún momento puede requerir una devolución, pero si nosotros nos ponemos a evaluar escenarios, a lo mejor ese es un escenario que podría ocurrir. ¿Y por qué no lo he incluido? ¿O porque tengo miedo a eso? Entonces, hay que perder el miedo, hay que generar confianza con las personas, hay que ser auténticos y decir, bueno, esto puede ocurrir, no hay nada perfecto en el mundo, pueden haber errores, pueden haber averías y yo tengo que estar ahí para responder. Entonces imagínese que usted se queda sin community manager, por ejemplo, o sin la persona que le maneja las redes y de repente dejó esas respuestas así programadas y entonces no encontraba yo la respuesta que esperaba. Entonces y escribía y nadie me contestaba. ¿Qué pasa? Esta persona se está llenando de ira, se está llenando de coraje porque tiene un problema con el producto y no hay manera que lo atienda. Entonces, el no ponerme en sus zapatos, el no entender que el generar confianza, el entenderlo, el escucharlo, el estar pendiente de esos mensajes, de esas llamadas, puede evitarme una crisis prematura, ¿verdad? Porque a lo mejor esta persona se va a empezar a quejar y que te publica en el muro o en el feed y luego viene otra que dice, sí, yo una vez compré y jamás me contestaron o me salió mal el producto y se te empieza a hacer una bolita de nieve y que se van sumando y se van sumando y se te vuelve un problema. Por lo tanto, el marketing conversacional es muy importante, pero también hay que estar pendiente de él. No lo podemos dejar a la deriva. Por acá también tienen un par de estadísticas que son bastante relevantes, ¿verdad? Podemos
ver que el 43% de las personas atiende llamadas telefónicas. ¿Esto qué quiere decir? Que las llamadas telefónicas, la conversación a través de las llamadas telefónicas no ha pasado de moda ni mucho menos. Sigue siendo relevante y sigue siendo una herramienta que debemos seguir utilizando. Por lo tanto, por más respuestas que ustedes tengan automatizadas, por más workflows que ya hayan creado en alguna plataforma de chatbots, siempre deben de tratar de cerrar las ventas a través de una llamada. Es la mejor manera de convencer a las personas, de generarles esa confianza, de generar autenticidad y de decirle, o sea, y de terminar de concretar la humanización de la marca, ¿verdad? Una llamada, ya el cliente está ahí a toque de un empujoncito, entonces yo le llamo, ¿verdad? Le doy seguimiento, lo hago sentir cómodo, lo hago sentir en confianza, que pues, con nosotros puede confiar, que con nosotros tiene la solución a su necesidad y siempre lo van a atender. Obviamente para eso pasan algunos pasos. Yo creo que ustedes en este proceso de inscripción habrán vivido algo similar, habrán comenzado con un mensaje y luego una serie de mensajes que lo fueron guiando, pero que finalmente acabaron recibiendo llamadas. ¿Me equivoco o estamos en lo correcto? Se me fue la mayoría. Bueno, hay otra estadística importante que también debemos de vigilar, es que el 20% abre los correos. Nada despreciable. Imagínese que de 100 personas a las que usted le envía un correo electrónico, 20% lo abre. Esto quiere decir que tiene 20 probabilidades de cerrar un negocio. Entonces, o de cerrar una venta en este caso. Entonces, también el correo electrónico sigue teniendo su importancia, ¿verdad? Y nada más el 2.3% dejan sus datos en las landing pages. Esta es dura esta estadística porque pues obviamente a través del mundo SEO pues intentamos generar muchos datos. Pero yo entiendo y comprendo esta situación porque a veces el problema no es la landing page, no es llenar los datos. Es que a veces es muy engorrosa. A veces es deja tu nombre, apellido y deja... no sé, tu número de teléfono y refiere a 3 personas más. Caramba, ¿yo qué voy a andar buscando referir a 3 personas más? O sea, si yo ando velando por lo mío, entonces, ¿para qué voy a meterme a estarle preguntando? Oye, fulanito, ¿tú te quisieras inscribir a un curso? ¿Sabes? Yo te quiero referir, etcétera, etcétera. Entonces, es engorroso. Otra situación que no abona al dejar los datos en el sitio web es que de pronto... aparece la landing page en un momento en que yo no estoy preparado para eso. Entonces es un punto de fricción que hay que mejorar. Como yo les decía el otro día, hay que saber personalizar las llamadas a la acción, hay que saber en qué momento se puede realizar, si el momento adecuado es cuando nada más entra a la página, ni siquiera ha leído la primera línea de lo que esté intentando leer, y ¡pum! Aparece, suscríbete al newsletter y deja los datos. O descárgate, no sé qué, y deja los datos. Y yo ni siquiera estoy segura de que eso va a ocurrir. Entonces eso, en muchas ocasiones, llega a molestar. Y esa molestia no permite que las personas concreten ese formulario. Hay otras situaciones que también ayudan a ese punto de fricción y que no todas las empresas lo tienen en cuenta. Es la a autocompletarlo con los datos de Facebook. Y esto es como un arma de doble filo, porque a veces los datos que las personas tienen en Facebook no son los más actualizados. Por ejemplo, a veces no es el correo que utilizan a diario o el número de teléfono ya lo cambiaron y no lo actualizaron, perdón, en la red social. Y entonces sucede que nos llenamos de contactos que no son 100% utilizable, digámoslo así. Entonces, pues quedamos en esa situación. Por supuesto que hay soluciones a ese tema, hay cómo encontrar a una persona nada más con el correo electrónico y encontrar otros muchos datos, pero ese es tema de otro curso, de otra clase, pero existe la posibilidad.
Pero por eso es un arma de doble filo, porque o nos puede dar datos verídicos o nos puede dar datos falsos. Y sí que es cierto que nos agiliza el proceso porque estás a un clic, le das clic y te autorrellena todos los datos y ya no te estás preocupando por estar escribiendo, es mucho más rápido. Pero sí que es cierto que puede haber un gran número de datos que no vamos a poder utilizar, no los vamos a poder nutrir. Ok, ¿preguntas al respecto? Muy bien. Vamos a continuar. Bueno, hay elementos importantes en el marketing conversacional que tenemos que rescatar, ¿verdad? Que tenemos que tener muy en cuenta. Uno de ellos, pues, es uno de los más importantes, es que los clientes potenciales quieren conversar a cualquier hora. Y sí, todos somos así. Yo a lo mejor tengo chance de revisar ofertas o soy impactada por una publicidad, no sé, a las 9 de la noche. Y a las 9 de la noche yo escribo de qué consiste, cómo puedo ganar esta oferta, cómo puedo aplicar a este curso, a este seguro de auto, lo que sea. Nadie me va a contestar a esa hora. Pero en ese momento yo tuve la intención de saber más acerca de ese producto o servicio. Pues nadie me contestó. Probablemente ya mañana yo ya no tenga interés. Probablemente. Entonces, para eso sirven las plataformas de Workflows, que son los flujos de trabajo de las plataformas de chatbot. ¿Para qué? Para poder generar esa mapa de posibles escenarios, de posibles preguntas y respuestas por las que pueda atravesar. Entonces, yo a lo mejor puedo dejar preguntas ya establecidas con respuestas premeditadas a ese escenario y personalizarlas, ¿verdad? Eso ya no es cosa del otro mundo, es algo que se hace usualmente. Y responder a los posibles clientes en el momento en que lo exigen. Podemos tener la capacidad de tener miles de conversaciones simultáneas. Sí, gracias a la automatización del marketing, yo no tengo que estar una a una. Es más, gracias a las automatizaciones, yo puedo enviar al posible comprador por uno o por otro camino de acuerdo a su cualificación. ¿Qué quiere decir esto? Y le voy a poner un ejemplo en su caso. Si yo tuviese que realizar un flujo de trabajo para una academia como esta, por ejemplo, yo sabría que tenemos que hay varios cursos activos. Y si quiero tener una sola publicidad, por ejemplo, fuera el caso, para obtener datos, yo podría, de acuerdo a ese flujo de trabajo, darles tres opciones a la persona que va a ser impactada. Marcar uno, si su interés es marketing digital o inbound marketing. Marcar dos, si su interés es Excel. Y marcar tres, si su interés es inglés. Entonces, desde ahí, yo voy clasificando al leads. Entonces, marco uno, dos o tres, ¡pum!, se va para X liga de WhatsApp, donde se va a comunicar con alguien especialista en ese curso, no importando la hora. Y entonces, allá en WhatsApp, ya hay otro flujo de trabajo en el cual le van a empezar a pedir su nombre, si usted trabaja, si usted va a aplicar la beca, bueno, diferentes filtros que puede tener, y así mismo yo lo voy calificando, ¿verdad? Para ver en dónde va a caer. Y entonces personalizo, y todo eso puede ocurrir de 9 a 10 de la noche. Y ya el siguiente día que yo me incorporo a mi horario laboral normal, horario de oficina, entonces yo empiezo a revisar. Y ya me cayó el correo, ya me cayó la solicitud a la base de datos de Excel, a la base de datos de marketing, a la base de datos de inglés. Esa es la magia de la automatización hoy por hoy. Es que pueden llegar 1000 contactos y todos se van por el lado que se tienen que ir y luego yo empiezo a darle tratamiento de acuerdo a las necesidades que tenga el posible cliente. Luego, pues puedo mejorar la calidad de la conversación.
Esto es importante que mantengamos un monitoreo constante de qué es lo que yo estoy diciendo. O dicho de otra palabra, me escucho lo que yo comunico, comunico lo que realmente quiero comunicar, me entiende el cliente potencial. Entonces, para eso se hacen pruebas internas, se hacen pruebas con algunas personas, con alguna muestra en particular, le envío este texto, cómo lo entiende mejor o lo entiende mejor de esta manera, etcétera. La idea es ir mejorando y adaptarse a las necesidades de nuestro cliente. Luego tenemos la posibilidad de personalizar la conversación. Esta es otra maravilla realmente, porque en la configuración de estas plataformas de chatbots, usted puede decirle a la plataforma, ¿sabes qué? Yo quiero que cuando Roxana escriba, cuando Roxana González escriba, la llames nada más por su primer nombre, ¿verdad? Hola Roxana, gracias por bla, bla, bla. O ¿sabes qué? Yo quiero que la llames con nombre y apellido. Hola Roxana González, gracias por bla, 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 bla. Entonces así funciona. Y así es como usted siente calidez y usted siente que hay otra persona atrás que le está escribiendo. Entonces ese era el caso de todos, pero hay gente que todavía lo cree así. Que cuando la llaman por su nombre, consciente o inconscientemente, algo cambia en la percepción de esa conversación. Por lo tanto, yo doy el primer paso para generar esa confianza, para que las personas no me vean más como un extraño, como ese perfil que es súper frío, que no me entiende, que apenas y me contesta todo pesado. No, yo voy a entrar en confianza, hola, fulanito tal, gracias por escribirnos, estamos acá para servirte, ¿qué es lo que deseas hacer, verdad? Presiona cualquiera de las siguientes opciones para bla, bla, bla. Y ahí seguimos. Y luego, en cada respuesta, esto es mágico, porque en cada respuesta usted puede incorporar su primer nombre. Gracias, Roxana, por haber elegido esta opción. Ahora te solicitamos que des clic en el siguiente enlace para más información. Y allá va uno, feliz y contento, a dar clic en ese siguiente enlace y a seguir la conversación. Y allá en WhatsApp lo reciben y le dicen, hola, Roxana, gracias por ponerte en contacto. Necesitamos que nos contestes las siguientes preguntas. ¿Eres, cotizas el seguro? Bla, 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 bla. Sí, no, tal vez. Entonces, y terminas y dices que sí, y pasas todos los filtros. Y luego hay un mensaje final que te dice, Roxana, gracias por haber completado estos datos. El día de mañana, primera hora, fulanito de tal, que es la persona encargada de este curso, estaría poniéndose en contacto contigo. Nunca te contestó un humano, pero en todo momento fue personalizado el mensaje. Entonces, eso es realmente maravilloso. Otra de las cosas que podemos resaltar del marketing conversacional es la cantidad y la calidad de feedback que podemos llegar a tener. Entiéndase por feedback toda aquella información que un cliente o un posible cliente nos puede dejar desde su óptica. ¿Qué es lo que le pareció bueno? ¿Qué es lo que le pareció malo? ¿En qué podemos mejorar? Perdón, ¿qué cosa debemos mantener? Generar mayor volumen de ese tipo de cosas. Y aquí entran las reviews, aquí entra el mensaje final, o una encuesta de satisfacción, ¿verdad? Y vas obteniendo esa información que es súper rica, que te va a permitir generar una mejor estrategia, que te va a permitir perfeccionar esas conversaciones y volverlas más humanas, que es lo que también estamos necesitando muy fuertemente. También tenemos que vigilar de cerca las características que tiene el marketing conversacional. Pues una de las grandes que ya la venimos tratando es el tema de la personalización, ¿verdad? Eso que nos genera confianza, ya lo hablamos, poner nombre y apellido o solo nombre, como sea. El tiempo puede ser 24/7. Gracias a las automatizaciones, yo puedo estar ahí 24/7. También el ser personal a escala, es decir, al principio puede ser de que no llegue a tener esa llamada, no llegue a estar conversando con alguien en particular, pero a medida que yo voy escalando, que yo voy aumentando mi temperatura y que voy pasando de leads a posible cliente, entonces ya voy a ir teniendo un contacto más personalizado. Y entiéndase por personalizado, no el nombre o apellido, sino más bien el contacto con otro humano. Y entonces vamos aumentando el nivel de confianza, vamos aumentando el nivel de buena experiencia del usuario.
vamos a obtener mejores tasas de conversión. Eso sí, eso de verdad se lo digo, es un cambio bien impresionante el hacer esa transición de venir haciendo un marketing conversacional muy plano, a hacer todos los cambios que les he mencionado en cuanto a la personalización, a utilizar flujos de trabajo, etcétera, etcétera. Va a ir generando, o vamos a ir sabiendo llevar al leads por el lado que nosotros queremos para cerrar esa venta. Obviamente esto está orientado a las expectativas de los usuarios, ¿verdad? Ya lo hemos dicho, que en el centro de la estrategia siempre tiene que estar el usuario. Por lo tanto, ese feedback del que hablábamos en la slider anterior cobra mayor importancia, porque si yo detecto dentro de esos feedback que hay algo que no le está gustando a la gente, yo tengo que ir y modificar. Tengo que entender por qué no les está gustando. Quizás es una pregunta que no pueden responder. Por ejemplo, ¿qué tal que les preguntaran el número patronal de una vez del lugar donde ustedes trabajan? Yo creo que nadie o la mayoría no se lo sabe y eso sería un punto de fricción, porque si yo estoy a las 9 de la noche llenando ese formulario y me hacen una pregunta que yo desconozco y es de carácter obligatorio, voy a abandonar ese formulario. ¿Y qué pasó? Se me fue el link. Entonces, lo que yo tengo que velar es por no poner en problemas, en circunstancias que dificulten el llenado de un formulario, sino que tiene que ser lo más fácil posible. Entonces, tengo que investigar eso, tengo que investigar cada detalle que deje realmente contento o conforme a el usuario. ¿Alguna pregunta o algo que quieran agregar en este punto? Buenas noches. Buenas noches. Tal vez no es eso, pero al tema que está hablando, pero yo antes, cuando uno escribía, digamos, a una página de una empresa por WhatsApp, uno tenía que esperar, pero ahora solo que uno escribe, le cae un mensaje como de bienvenida, donde dice que ya se le van a comunicar, y yo creo que también eso ha ido como mejorando, porque antes no era así, y uno no sabía, y ahora como que uno ya sabe que por lo menos, a veces, digamos como un ejemplo, en las universidades, le dicen, tal persona le va a contestar, o estando con tal persona, pero por el momento no, o por el momento no estamos atendiendo, cosas así. Así es, muy bien, y ya con eso ya no te sientes ignorado, y sabes que en algún momento dado ya entiendes que en horas hábiles de oficina te van a contestar. Entonces, esa es parte de, muy bien, muchas gracias por lo que opinó. Es así, ya uno ya no se siente, como les digo, ignorado, sino más bien que sabe que en algún momento le van a contestar. Pero ojo, los que están atrás de todo eso, imagínense la cantidad de datos que se pueden generar y cantidad de conversaciones que se pueden generar. O sea, el día posterior probablemente usted llegue y vea su WhatsApp del trabajo, su cuenta, y esté inundada de conversaciones. Y todos están esperando que entre 8 y 9 de la mañana les respondan. Entonces ahí viene la organización. Ahí viene por lo que yo mejor recomiendo los flujos de trabajo. Porque solo dejamos ese mensaje de bienvenida y dependerá de, obviamente, la acumulación de datos que se haga, la acumulación de conversaciones, que yo pueda atenderlo. Imagínense, yo me tardo todo el día atendiendo mensajes, o sea, se me vuelve el proceso de venta y de contacto con las personas demasiado largo, y entonces de pronto nunca me llamaron, o me llamaron cuando yo ya no estaba interesado, o quizás ya compré en otro lado. Entonces ahí viene ese tema, y como lo decía la compañera que habló hace un momento, que no logré ver quién era, nada más me dice, ¿fue Milena o Fátima? No sé. ¿O me equivoco? Bueno, no sé quién opinó. Sí, no, Milena. Ah, ok, Milena, perdón. Es que no me salía en la pantalla quién habilitó el micrófono. Pero tal como ella lo dice, como Milena lo comenta, eso ha ido mejorando. ¿Y por qué creen que ha ido mejorando? Por la queja constante de las personas en decir, ahí nunca me contestan. Un factor. Y el otro factor es porque año con año ha ido creciendo la demanda de conversacional. Entonces, yo tengo que
entenderlo de esa manera, entender y orientar todos mis esfuerzos de marketing conversacional a las expectativas del usuario. O sea, antes era así, hay que escriban y mañana les respondo. Hoy no, hoy dejo un mensaje programado, pero el día de mañana tengo que velar porque en la mañana yo puedo haberme comunicado con la mayor parte de los mensajes que me llegaron. Entonces, así se está manejando todavía, pero ahora está tomando más importancia, los chatbots que nos ayudan, como les decía, a dirigir a leads por el camino que a mí me conviene, por lo que a mí me va dando tiempo, me va llenando formulario, me va brindando toda esa información para que yo después le llegue con una llamada certera, ya sé lo que quiere, ya me brindó ciertos documentos. Entonces yo ya en las llamadas van a ser más directas, personalizadas obviamente, pero van a ser más efectivas porque yo ya tengo cualificado a leads, ¿verdad? Ya no tengo que estar indagando tanto, sino más bien tratar ya de cerrar la venta. Eso es lo que vamos buscando. Ok, bueno, en ese sentido, ya que hemos dado esa pequeña introducción, pues ya podemos ir aterrizando en lo que es el marketing conversacional, ¿verdad? Que son las interacciones con los clientes potenciales a través de distintos canales, canales digitales y canales convencionales, como el estar en un teléfono fijo, estar recibiendo llamadas en un teléfono fijo. Es parte del marketing conversacional, por mucho que ocurra en el mundo offline. Entonces, o recibir a alguien en la tienda, o sea, recibirlo con una sonrisa, con un buenos días, pase adelante, que le podemos ayudar, es marketing conversacional. Ok, entonces tenemos que hay diferentes medios por los cuales yo puedo conversar con un prospecto, con un lead, con un cliente o con un consumidor, porque esto es lo interesante del marketing conversacional. Si bien es cierto, le ponemos mayor énfasis cuando estamos llamando la atención de esos extraños que después se convierten en prospectos, luego en leads, luego en clientes. Pero es importante entender de que la conversación está ahí todo el tiempo, porque imagínense que yo ya compré y tengo dudas del uso del producto. Entonces, por supuesto, ya no le va a corresponder esa conversación en el área de ventas o el área de marketing, sino que el área de servicio al cliente, el área de soporte técnico, pero siempre es una conversación y no por eso deja de ser menos importante. Entonces, ahí es donde yo les digo que se va generando una cantidad enorme de datos en la cual, si no estamos preparados con las herramientas adecuadas, nos absorbe demasiado tiempo. Y entonces, en lugar de aprovechar esta conectividad que tenemos gracias al internet y esa velocidad y agilidad que debemos tener, se nos vuelve algo engorroso, algo pesado, algo que obviamente a las personas no les agrada porque ya lo hemos dicho que queremos la respuesta lo antes posible. Entonces, algunos de los medios o plataformas que podemos utilizar para mejorar esta experiencia son los chatbots, que ya se los he mencionado varias ocasiones, el chat en vivo, es decir, estar al pendiente de ese chat a través de las redes sociales, Facebook, Instagram, WhatsApp o cualquier otra red social, utilizar las otras herramientas como las videollamadas, ¿verdad? Para tener ese face to face, ese comprometer a las personas en una llamada, eso es importantísimo, es una estrategia de ventas muy importante. Mediante los correos electrónicos también podemos tener un marketing conversacional por ese medio y usar mensajerías instantáneas, ¿verdad? Messenger, WhatsApp, Telegram. También no nos olvidemos de la otra herramienta que podemos utilizar, que son los mensajes SMS. También por ahí podemos generar marketing conversacional o el marketing conversacional que podamos generar en nuestra página web también. Entonces, todos y cada uno de ellos son puntos de contacto, los famosos touch points que nos generan que nosotros generemos presencia de marca y calidad en la experiencia del usuario. Entonces, reitero, es importante estar a tiempo, es importante contestar lo antes posible, si no es que en el momento dado, es importante de acuerdo al volumen de datos que vayamos generando y el volumen de conversaciones, mantener activos respuestas automatizadas, chatbots, llamar cuanto antes al usuario, saberlo llevar por el camino adecuado.
hay fortalezas que también tenemos que tener en cuenta respecto del marketing conversacional. Primero, la inmediatez, ¿verdad? Tratemos de que no demoren 1, 2, 3 horas para poderle contestar a una persona. La cercanía que nos puede llegar a dar esto, el que nos pregunten, como les decía, algo que tal vez no es la pregunta más inteligente del mundo, pero decirle, aquí estamos para ayudarte, le solventamos su duda, no pasa nada. Es más, si yo solvento dudas, me gano créditos con el cliente porque me contestó, me sacó de una duda, me ayudó a tomar decisiones. Generamos esa confianza precisamente, vamos a mejorar los resultados, vamos a mejorar el boca a boca digital que existe actualmente a través de los reviews, de que en ese lugar te solventan, te responden, te ayudan a tomar las mejores decisiones, que te entienden, que te hacen un producto personalizado, etcétera, etcétera. Es también el brazo extendido o complementario del servicio al cliente. Muchas empresas tienen sus centros de llamadas de servicio al cliente, pero también a través de las redes sociales se vuelve un contacto ideal para solventar dudas, para tener ese servicio al cliente. Y por supuesto, vamos a fortalecer nuestra imagen de marca. Sí, vamos a tener una reputación digital bastante alta, en el que te contesta, en el que sientes familiaridad, sientes que estás hablando con un humano, que te resuelven, que tratan de resolverte en primera línea a través de un mensaje. Lograr eso es maravilloso, porque entonces yo me estoy ahorrando tiempo, algún enojo, etcétera, etcétera, si yo me tengo que trasladar físicamente a algún lugar. Ok, para implementar una estrategia de marketing conversacional, lo que tenemos que hacer primeramente es pensar, planificar y crecer. Esto es como todo, ¿verdad? En marketing digital, básicamente, todo lo que hacemos tiene que ir apegado a una estrategia. La improvisación no lleva a nada. Se los digo honestamente, se los digo porque yo también cometí ese error en mis primeros años, o en los primeros intentos que hice en marketing digital. Creí que porque yo era una persona muy actualizada con algunos temas, con temas de manejo de plataformas, etcétera, etcétera, pensé que con eso bastaba. Y la verdad es que no, me di en la torre, porque no es así, no ocurre eso, no ocurre magia. No es que porque yo pienso, como a mí me gusta, así debe reaccionar todo el mundo. Para nada, para nada. Yo tengo que saber estudiar a profundidad a mi segmento, a mi audiencia, construir mi buyer persona, construir mi flujo de trabajo, mi flujo de preguntas y respuestas posibles, entender los diferentes escenarios en los que puede entrar o puede atravesar una persona a la hora que se pone en contacto conmigo, con mi perfil, con el perfil empresarial, más bien dicho, entender, atravesar todo el proceso de compra que puede llegar a tener una persona, consumir el producto o servicio para entender qué es lo que siente, qué es lo que disfruta, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal, y en función de eso, crear esos escenarios posibles en los cuales se pueda suscitar alguna queja, alguna duda, algo que yo pueda solventar y que trate de solventar en primera línea para que las personas no tengan que invertir tiempo en ir a un centro de ayuda, ¿sí? Que yo pueda solventarles ahí, que si el celular no está cargando o no está teniendo señal, probablemente lo único que necesite es reiniciarlo. Y entonces, ¿para qué va a ir a la agencia a invertir más tiempo de lo que yo podría guiarlo a través de esa línea? Yo podría pedirle otro número de teléfono y ahí mismo hacer la llamada y decirle, bueno, lo que tiene que hacer es esto, esto, esto y esto. Probemos. En 10 minutos yo vuelvo, le doy seguimiento y le digo por WhatsApp qué tal, le funcionó, no le funcionó, cómo está. ¿Está funcionando, no está funcionando? Y me dice que sí y ahí yo lo enlazo y le digo, ¿sabe qué? Me puede hacer el favor de contestarme esta encuesta, etcétera, etcétera. Entonces, pensar, experimentar el producto o servicio, atravesar cada una de las fases del viaje del comprador, planificar en función de las necesidades del consumidor,
de lo que nuestro producto puede dar, de los diferentes escenarios que podemos llegar a tener y, por supuesto, a partir de eso crecer, ¿verdad? Ok, por ahí ya escuché al presidente, va. Bueno, ya cerré los audios. Bueno, hemos llegado ya al final de la clase, ¿verdad? Son las 9, así que les agradezco que se hayan podido conectar, ¿verdad? Espero que les haya servido esta parte. Nos quedamos acá esta semana, cerramos dos clases más de la semana 3 en la próxima e iniciamos la cuarta semana el día miércoles. Bueno, pues nos vamos quedando acá, pasen buenas noches y nos vemos el día lunes. Buenas noches. Muchas gracias. Feliz noche. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, doctora.